Pero creo que vamos a preguntar, ¿eh? Para allá, sigue, sigue. Bueno, chicos, aquí el que se aburre es porque quiere. ¿Qué pasa, colegas? Aquí, teniendo garaje. El que no hace ejercicio es porque no quiere. Con el papá. Y luego cuando llegue a casa, sesión de rodillos. Porque si no, voy a terminar la cuarentena hecho un cerdo. Y hablando de comer, os dejo el vídeo de Javier Jimeno, que nos explicará la segunda parte del desayuno antes de una competición. Aunque estos días no haga para mucho. Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenido al canal de YouTube de GC Nutrición Deportiva. Y bueno, hoy hablaremos la segunda parte de un poco con ejemplos más prácticos de cómo estructurar esos desayunos de competición, de tiradas largas, de carreras, con el objetivo de que os llevéis ejemplos prácticos que diseñamos y planificamos en consulta, pues con la idea de que cada uno, adaptado a los gustos y preferencias alimentarias, pues lógicamente que coja lo que más le guste. Lo que comentamos en el anterior vídeo, pues sobre todo tener en cuenta esas consideraciones básicas, que sea bajo en fibra, bajo en grasa, moderado en proteína, muy rico en hidrato de carbono y también un buen estado de hidratación previo a ese entrenamiento. ¿Vale? Como comentamos también como algo fundamental, que el desayuno no hay que cebarse a comer, no hay que forzarse a ingerir gran cantidad de comida, simplemente comer de forma pausada, de forma guiada por nuestro mecanismo de saciedad. Es muy importante esa planificación previa en el día anterior para asegurarnos de reponer esos depósitos de glucógeno. El problema cuál es, que por la noche, como nuestro organismo sigue trabajando, tenemos dos depósitos de glucógeno, un glucógeno hepático, que es el que nos nutre el cerebro. Ahora mismo estoy concentrado porque el glucógeno hepático me está dando energía. Pero si ahora mismo me pusiera a pedalear, a correr, a saltar, a chutar, el glucógeno muscular sería el que me diera la energía. Con lo cual, digamos, hay dos depósitos. Glucógeno muscular va a trabajo físico y glucógeno hepático al coco. ¿Qué pasa? Que por la noche el glucógeno hepático, que es un depósito súper chiquitito, se depleciona, es decir, se queda prácticamente a cero. Por eso la importancia de desayunar y más teniendo en cuenta que vamos a hacer un esfuerzo de alta intensidad. Entonces, dicho un poquito este breve resumen del desayuno, sobre todo comentaros que podemos desayunar lo que os dé la gana, sobre todo podemos desayunar bocadillo de jamón, bocadillo de pavo, bocadillo de lomo embuchado, podemos meter queso fresco batido, yogur proteico con cualquier tipo de cereales, podemos combinar a lo mejor avena con copos de maíz. Sabéis que yo soy o prefiero en competición y en recarga de glucógeno meter los copos de maíz, son de los cereales que menor contenido en fibra tienen, luego también el trigo sarraceno se asimila bastante bien. Podemos tomar tarrinas de arroz con leche, si nos podemos hacer el arroz con leche nosotros, pues mejor. Si lo compramos hecho, pues bueno, aunque sea azucarado, pero bueno, es un alimento que puede ser apto entendiendo el contexto. Podemos tomar opciones de batido con harina de avena, también venden harina de arroz, con lo cual mezclado con plátano y a lo mejor un poquito de proteína de whey y un poquito de miel. Nos podemos preparar un super batido líquido para esa gente que a lo mejor no tolere grandes cantidades de energía. A una mala incluso podríamos meter recovery o un carboloader. Carboloader sobre todo son productos que sirven, tienen una gran cantidad de hidrato de carbono, pero no de azúcar, sobre todo de amilopectina, que es un carbohidrato de absorción más lenta, de bajo peso molecular, con lo cual digamos no va a generar picos glucémicos en ese desayuno. Entonces, a una mala podríamos tomar algo rápido, tipo una barrita de cereales con un plátano y un zumo. Es decir, sobre todo que nos caiga bien al estómago, sobre todo que no nos genere molestias digestivas, y es preferible levantarse del desayuno con un poquito de hambre que no zamparse todo lo que veamos en la mesa, estar empachados y estar 2-3 horas sufriendo hasta que hagamos la digestión. ¿Vale? Por eso insisto
en esa planificación previa que tiene que empezar a generarse ya esos 2 días previos a un esfuerzo de gran intensidad. Y sobre todo, cualquier acción que llevemos a cabo hay que entrenarla las veces que sea necesaria, porque de nada sirve cambiar el desayuno de entre semanas si no lo hemos probado en una tirada larga. Más ejemplos de desayuno, pues podemos tomar, como os he comentado, un plato de arroz con un poquito de pavo o arroz con atún al natural, sobre todo buscando opciones que nos apetezcan, que sean opciones fáciles de preparar. Y sobre todo, si vais a competir o a hacer alguna carrera donde vais a hotel, donde vais a un Airbnb o donde directamente tenéis que madrugar mucho, tipo 5 de la mañana, y pegaros el madrugón para la carrera o el partido o luego la competición, por favor planificar, que no lleguéis a las 7 de la tarde, que estéis ahí limpiando la bici o preparando la ropa y decir, oigo el desayuno, oigo me faltaba esto, no he preparado y me falta. Entonces, planificar con varios días de antelación, simplemente porque la nutrición es lo más fácil de gestionar, porque depende de vosotros. Lo que no depende de vosotros es vuestra sensación, el ritmo de carrera, el aspecto psicológico, pero realmente lo que depende de vosotros es saber qué comer en la cantidad y el momento, porque exclusivamente sois vosotros los responsables. Con lo cual, muy importante esa planificación, muy importante ese aliado psicológico, que al final es muy importante que tengáis en cuenta que si hacéis una buena planificación, lleváis a cabo unas adecuadas estrategias, vais a competir al máximo nivel y solo os vais a tener que preocupar por exprimir vuestro potencial deportivo y sobre todo por el disfrutar de vuestro deporte favorito. Así que esas serían un poquito las claves de ese desayuno de competición, de carrera, de tirada a largo partido. Cualquier duda que tengáis, pues nos escribís comentarios, nos preguntáis dudas en nuestras redes sociales, GC Nutrición Deportiva. Os esperamos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! Ha ha ha.